Muy bien. Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con la lección número 2, previo al examen. Estas lecciones, chicos, recuerden que tienen como objetivo el que ustedes vayan repasando los temas que se les va a evaluar en el examen. El día viernes de la semana pasada, pues realizamos la primera lección. Ya les califiqué esa primera lección a través de Classroom. Debajo de las tareas les fui colocando notas, comentándoles que pues las actividades correctas, las respuestas que estaban bien, estaban palomadas o calificadas. Entonces, en algunos casos les escribí por ahí unas notas en las cuales ustedes podían, al momento de prestar atención, podían darse cuenta de lo que pudiese estar mal con las respuestas, ¿sí? Las que no están calificadas, chicos, están incorrectas. Entonces hay que revisar y hay que ir corrigiendo. Es importante. Esto porque recuerden que el día de mañana presentamos nuestro primer examen del mes. Se les va a evaluar todo lo que hemos estado viendo en el mes de octubre. Septiembre no entra, pero octubre sí. Entonces, las páginas que me fueron entregando, las tareas que fuimos realizando, eso es lo que se les va a evaluar. Es importante que vayan repasando en ese sentido. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es la lección número 2. Es importante que ustedes lean muy bien lo que les están pidiendo y realicen los procedimientos adecuados. ¿De acuerdo? Se copien. Chicos, se responde también en la libreta, así que traten de que las letras, las cantidades estén claramente escritas, la fotografía, al momento de que me la envíen, esté visible, o sea, legible, no que se vea borrosa o movida o cualquier otra característica que no me permite identificar cuáles son sus respuestas. Es bien importante que eso también lo cuiden. Si tuviesen alguna duda al momento de estar haciendo estas tres actividades, me pueden comentar, chicos, por chat o también me pueden decir por audio si a lo mejor ya se atoraron en alguna o no están seguros de si esa respuesta está bien o no está bien. Me la pueden ir comentando por el chat. ¿De acuerdo? Esta lección se entrega el día de hoy antes de las 4 de la tarde. Mañana tenemos examen. El examen durante la clase y se entrega antes de que la clase termine. El examen no se entrega por la tarde, se entrega justamente antes de que la clase termine. Entonces es importante que se conecten de manera puntual para que puedan tener los 40 minutos completos de la sesión y concluir el examen, porque después del tiempo de la clase, la entrega y se cierra y ya no sé. Ya no se colocan todos los puntos, aunque tuviesen todas las respuestas. Cuando son envíos tardíos, pues ahí se les van descontando algunos puntos por la falta del tiempo o del horario. ¿De acuerdo? Ok, chicos, entonces pueden empezar a trabajar. Si tuviesen alguna duda, ya saben, me dicen por el chat, los apoyo por ahí, o me pueden comentar también por el audio, también voy a estar muy al pendiente.
Ok, sí, Isabela, claro que sí. Recuerden que ahorita pues no estamos en examen. Entonces las tareas, chicos, pues las pueden realizar consultando lo que hicimos antes, cómo fue que resolvimos problemas similares. Las tareas, sobre todo, que ustedes me entregaron en Classroom, son bastante semejantes a estas. Entonces, si no recuerdan cómo lo hicimos aquella vez, ustedes pueden revisar esas tareas para ir recordando qué fue lo que hicimos y poder responder correctamente lo que está en esta lección, las tareas de esta lección. Entonces, sí, pueden revisar su libro, pueden ir recordando cómo fue que llegamos a las respuestas. Algunas observaciones que también se hicieron en su momento, lo pueden hacer, chicos, sin miedo. No pasa nada.
Terminé, maestra. Ok, chicos, conforme vayan concluyendo, conforme vayan terminando, pueden ir anexando sus evidencias a Classroom. Maestra, ¿puedo ir al baño? Claro, adelante.
Ya terminé, maestra. Excelente, Diego. Ya puedes anexarlo a Classroom. Si te es posible, lo puedes hacer ahora. Adiós, maestra. Ya terminé, maestra. ¿Listo también? Sí, maestra. Ok, Johan. También, si me lo puedes enviar de una vez, lo puedes anexar en Classroom para que entonces ya no tengas pendientes por la tarde. Pues nos veríamos el día de mañana para el examen. Ya terminé, maestra. Excelente, chicos. Los que tengan la oportunidad de entregarlo de una vez, puedan tomar fotos a sus evidencias de una vez, lo pueden hacer para que suban a Classroom y entonces ya hayan entregado la tarea. Claro, Isabela, claro que sí. Bueno, está bien, que me voy a salir, me vuelvo a conectar o hasta mañana. Chicos, ya para entregar la tarea, pues no es necesario que se vuelvan a conectar. Nos veríamos hasta el día de mañana. No olviden estudiar porque mañana hay examen. Ya les subí mi actividad a clase. Excelente, Isaí. Muchas gracias. Yo terminé, maestra. Listo, Carlos, muy bien. Ok. Sí, ya me puedo salir de clase. Claro, chicos, a los que ya concluyeron y me van a entregar, ya pueden salir de la clase. Nos veríamos hasta mañana. Cuídense mucho y no olviden repasar. Mañana, maestra. Nos vemos, chicos, hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Adiós, Angie. Cuídate mucho. Ya está, maestra. Ya está, maestra. Muy bien, Edric. Chicos, la sesión ya va a concluir, así que nos vemos el día de mañana para presentar el examen. Cuiden conectarse a tiempo para que tengan los 40 minutos del examen. ¿De acuerdo?
Hasta luego, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós.